Yo quiero poner en valor que todos queremos una solución a este problema, que todas las partes entendemos que evidentemente la bajada de las penas es una situación grave y que hay que actuar ante las situaciones graves y ante las demandas sociales. En este caso, la bajada de las penas no ha sido aceptada socialmente y lo que hemos hecho ha sido poner una solución, manteniendo el mismo modelo, que es ese modelo de aglutinar lo que antes eran conductas heterogéneas en nuestro Código Penal, lo que eran abusos sexuales y agresiones sexuales, unificándolo en un mismo delito, que lógicamente ha provocado también un impacto sobre las penas. Y manteniendo el modelo del consentimiento. Y bajo esa fórmula y esas premisas hemos presentado una solución técnica seria y rigurosa. Yo no digo que no pueda haber otra solución, no lo digo, pero desde luego en el Ministerio de Justicia no hemos encontrado otra solución técnica que fuera viable para poder actuar sobre el problema, sobre el foco. Mire, yo insisto. Estoy ahora en otro momento. Estoy en el momento en el que si se me llama por parte del Parlamento para aclarar cualquier extremo, yo estoy a disposición, porque evidentemente lo que he hecho ha sido lo que tenía que hacer, una obligación como gestora pública, pero una obligación también personal como mujer que me he dedicado toda mi vida a la defensa de los derechos de las mujeres. Yo he mirado a las víctimas a la cara. He enjuiciado asuntos de abusos, agresiones muy graves a niños y niñas, violaciones a menores. He mandado a muchos agresores a prisión y le puedo asegurar que conozco muy bien esta cuestión. Mire, yo estoy por encima absolutamente de todo eso. A mí lo único que me mueve, lo único que me mueve es arreglar un problema que se ha generado y blindar los derechos, blindar la libertad, dar seguridad a las mujeres. Eso es lo único que me mueve aquí o en cualquier lugar en el que haya estado en el pasado, que le puedo asegurar que he estado en muchos juzgados y en muchos puestos diferentes, o de aquí, o en el futuro. Siempre servir a esta causa, que es mi causa. Yo me siento responsable de lo que he trabajado, que ha sido esta solución, que es la única solución que he encontrado y que ya digo que si se presenta otra solución, que los grupos parlamentarios entiendan que es la correcta y que es técnicamente viable, por supuesto nosotros también lo vamos a apoyar. Pero de momento es la única que hemos encontrado. A lo mejor alguien pues nos presenta otra que también se puede llevar a cabo. Y yo respondo por los actos que yo hago. Siempre he sido así, a mí nunca me ha temblado el pulso, se lo puedo asegurar porque desde los 25 años que aprobé mis oposiciones de judicatura he tenido puestos de mucha responsabilidad. Mire, yo he hecho lo que tenía que hacer, que era presentar una solución a un problema que ha generado inseguridad y que ha generado alarma social. Y ahí está, en el ámbito parlamentario. Y de verdad le digo, es que estoy por encima de cualquier cosa que se pueda decir sobre mí, es que yo. Estoy absolutamente entregada a esta causa, siempre lo he estado, y estoy absolutamente entregada al servicio público donde me toque estar.